Hola, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video de 7 Deadly Sins Grand Cross. Tenemos toda la información de lo que va a estar llegando el día de mañana con la actualización a la versión global del juego, la actualización de Halloween, que es oficialmente la parte 2 de este Festival Ragnarok, que la pueden ver aquí en la gela, aquí a la izquierda, acá mismo, el Festival Ragnarok. Parte 2 de esta celebración es Halloween. Y el mantenimiento estará siendo de 6 p.m. a 9 p.m. PDT. Esto es Pacific Time. Buscan en Google PDT A y pones el nombre de tu país. Ponemos acá Perú. Entramos aquí a World Time Body. De 6 a 9 sería, por ejemplo, para mí, de 6 a 9, de 8 a 11 p.m. 8, 9, 10, 11 p.m. 3 horas de mantenimiento en sí. Y para todos va a ser 3 horas de mantenimiento, pero depende del país que seas, es diferente hora exacta, ¿no? Diferente es el horario. Y tienes que buscar en Google porque acá en el canal somos de bastantes países en la comunidad. Tenemos aquí a la Merlin de Halloween, que el día de mañana ya estaré trayendo un video hablando a fondo sobre qué hacer, qué tanto vale la pena conseguirla, sí o no. Pero como un pequeño resumen así de las notas para mostrártela. El banner, aunque no lo tengo ahorita a la mano, no sé si me olvide ponerlo en la edición, es muy malo, pero confía en mi palabra, es muy muy malo el banner. Y el personaje no es que sea tan necesario para lo que ahorita es un equipo meta de desconocidos, que puede ser tranquilamente con Gelatir y un tercero extra, ¿no? Como puede estar rotándose aquí Freya de Verano, pueden estar usando a Rimuru Rey Demonio, pueden estar usando a Freer, etcétera, etcétera, etcétera. No es que esta Merlin sea ahora la mejor opción como tercer personaje para llevar en el campo de batalla junto a estos otros dos personajes. No lo considero que fuera así. Es una opción más, es buena sí, pero hay otras que si ya tienes, no es que necesites obligatoriamente a la Merlin, ¿verdad? ¿Verdad? Conjunto artefactos, por fin tenemos una traducción, es el conjunto de artefactos de Halloween y dice: en Guild Boss, por cada aliado aplicable en el campo de batalla, incrementa las estadísticas básicas de los aliados demonios y desconocidos en un 3%, así que bueno, no hay un máximo que necesites aquí, sino es 3% por cada aliado, que está bien. En Guild Boss te va a servir un nuevo conjunto de Guild Boss, fino, si es que haces Guild Boss, si no, no te va a interesar mucho. Igual es gratis, consíguelo, siempre consiguen todos los conjuntos. Nuevos packs para comprar cositas en el juego, si le metes dinero te va a interesar, si no, no tanto. Se agregó por fin la opción de super despertar consecutivo sin bugs, porque esto ya lo habían agregado en la versión japonesa y coreana, luego lo quitaron, luego lo agregaron de nuevo y en la global nunca lo llegaron a agregar hasta el día de hoy, porque esperaron tenerlo por fin arreglado para agregarlo de primeras. Si no, lo iban a arreglar, lo iban a agregar bugueado, que decidieron mejor no hacerlo así. Los jugadores ahora pueden super despertar héroes hasta nivel 6 a la vez de golpe. Acá tienes un ejemplo. Y está mucho más cómodo, mucho más rápido. Se agradece. Sí, han debido ponerlo hace mucho tiempo. Sí, pero bueno, mejor tarde que nunca. Mejoras en el menú emergente. Se han mejorado algunas pantallas de menú emergente para que ahora al presionar la pantalla pueda cerrar el menú. Opción de plato favorito agregada. Los jugadores ahora pueden registrar los platos que comen con frecuencia como plato favorito. Los platos seleccionados como plato favorito aparecerán en la parte superior del menú. Mejoras en la pantalla de héroe. Se cambió la interfaz de usuario para que todas las estadísticas de los héroes quepan en la pantalla y pueda verse sin necesidad de desplazar con el mouse, que está bien para que puedas tomar captura y mejor de las subestadísticas de distintos personajes para comparar con otros, porque si no al final no te entraba en la misma pantalla robo de vida, por ejemplo, o recuperación, creo que tampoco te entraba. Mejoras en las opciones de equipos de rescate. Los jugadores ahora pueden usar un filtro para recuperar equipos según estadísticas básicas. Esto de recuperar equipos es para reciclar equipos en sí. Mejoras en las partidas de pelea. Tiempo de actualización automática reducido de 10 a 5 minutos en PvP Drole. Las batallas Brawl ya no comenzará en el caso de que el rango del oponente haya cambiado antes de comenzar la batalla de Brawl. El rango. Oh. O sea, si están jugando y estás full ahí rankeando y justo con el que te ibas a enfrentar ya no está en ese rango, realmente no te va a dejar entrar a la partida, que no sé, que, o sea, bien, no sé, más real, por así decirlo, más en tiempo real la batalla, aunque igual es todo automático, que a mí no me gusta. Mejoras en PvP, donde vas a poder ver equipamientos más fácil, en vez de hacer clic a un personaje para entrar a equipamientos, ahora simplemente de tu equipo completo puedes usar las flechitas y ver los equipamientos con este botón de acá, fino. Mejoras en el menú de la tienda para contenidos de juegos que tienen su propia tienda exclusiva. Al presionar para ingresar al menú de la tienda aparecerá una ventana emergente de la tienda en lugar de transferir menús, en vez de irte a otro lado y cuando retrocedes no te regresa al laberinto, por ejemplo, no te regresa al superboss, es como que te botaba afuera, ¿no? Te dejaba fuera el mapa. ¿Te botaba afuera? Bueno, ¿a dónde más te va a botar? ¿No te botaba? ¿Te botaba adentro? No sé. Te dejaba fuera del mapa, fuera del evento en sí. Ahora ya no. Ahora es parte del mismo evento. Que está bien, es un cambio mínimo, pero siempre se agradece estas mejoras, por más pequeñitas que sean. Cuando se acumulan tantas, sí ha mejorado un montón el juego hasta el día de hoy. Misión especial de Ragnarok parte 2, donde tenemos una multi gratuita en el nuevo banner de Halloween y la Diane de Halloween totalmente gratis, fino.
Misión Mundial Circo de Medianoche evento, que es refrito del año pasado. Aunque no me molesta mucho porque está bonito, ¿no? Es una mini historia de los catástrofes que está bien, que quien no la haya jugado la puede disfrutar ahora. Es muy corta igual, muy fácil. Hay diamantes por conseguir y adornos de la taberna por conseguir gratis. Caja de regalo de Halloween, hay diamantes por conseguir gratis. Evento de búsqueda de tesoro de Hawk, que es Hawk en minando, ¿no? En el carrito este de minería o yo qué sé, que es fácil también de conseguir. Hay diamantes más por conseguir, o sea, están trayendo nuevos eventos que, aunque no sea exagerada la cantidad de diamantes, al menos están viniendo con diamantes, porque lo normal es que los eventos de diamantes sean los que llegan siempre las primeras semanas de un festival, y entre semanas sí, por aquí por allá llegan algunos, pero esta vez hay una mejor cantidad con colgante UR y todo eso. Tenemos en rotación batallas de bestias demoníacas, Belmos y demonio original estilo Halloween, que son muy fáciles. Traeré guía al canal, no se preocupen. Más diamantes y skins exclusivas, como están viendo por acá. Vuelve el mobiliario de Halloween temporada 3, que son para la taberna, adornos con efectos nuevos. Bueno, o efectos en sí para la taberna, de taberna, que son generales para todo el juego. Mazmorra de recompensa, fuerte Solgres, Ragnarok parte 2, normal. Evento de impulso de festival de Ragnarok parte 2. Las misiones diarias tienen un aumento de recompensas, ok. Aumento de recompensa de fragmentos de World Tree Tower, de este el árbol del mundo. Durante el periodo, los jugadores pueden recibir 5 fragmentos de moneda adicionales en el árbol del mundo. Eso está fino, para que aprovechen. Evento de festival de lucha especial de Ragnarok. Los puntos de festival aumentan un 50%. Y tenemos reglas. No, tenemos. No, las reglas ya estaban puestas. Tenemos simplemente para. En 2 semanas, las 2 semanas que quedan, la primera semana que se va a activar justo ahora, depende de tus victorias. ¿O se activa todavía la próxima? No, justo ahora se activa. Después de la actualización, se activa. Depende de cuántas victorias tengas en el PvP, hasta 15 consigues todas estas recompensas. La siguiente semana 15 más, consigues todas estas recompensas, que está bien. Evento de PvP Drole mejorado, las recompensas. Las skins exclusivas de Halloween, que solo están viniendo por dineros, no vale ni por venta individual. Ya traje al canal la de Hela, la de Tyr y la del Rey Demonio, estoy por traerla el día de mañana también, ya la tengo disponible. Llegaron a la meta, puse un reto, pero acá en el canal realmente el reto que yo decía entre comillas iba a ser un reto no lo fue, porque lo pasaron como sin nada, con los ojos cerrados, y bueno, ya lo van a ver el día de mañana. Tenemos las skins de Meliodas, Starossa y Celdris también en rotación, de las bestias demoníacas, que solamente llegan por dineros, y estas acá sí llegan por diamantes, pero solamente se compran por diamantes, 30 diamantes cada pieza. Que es la de Halloween. Estas fueron de Halloween también, ¿no? De Gother Festival y de Ludo Margaret, que están. Bueno, ok, ¿no? Ya están quedando algo antiguas. En el Hawk Pass tenemos una skin nueva de la Elizabeth. Que está bonita. Ahí está, Elizabeth Jinete o algo así. Está bonita. Me gusta la skin, es gratis, así que está fino. Un nuevo evento en Fuerte de Solgres. ¿Por qué ahora traen esos eventos nuevos? Yo no lo sé. Y hubo una filtración. ¿Recuerdan que hubo una filtración de unos archivos que tenían nombre de Easting? Por todos lados. Era para este evento de acá, así que no es una nueva Easting, es un nuevo personaje Easting, sino para este evento fue que realizaron esos archivos, por si se preguntaban, si recuerdan, más o menos, cuando hablé sobre ese tema de Seven Deadly Sins Leaks, lo que compartió. Ciertos héroes no aparecen normalmente en el sorteo de los Seven Deadly Sins, que lo están arreglando. Arena del héroe está en rotación, la Merlin de verano ahora con el buff para esta temporada 3 y lo que está restando de la temporada. Normalito, llega la actualización de Halloween. Tenemos que estar atentos a que la próxima... ¿Esta semana? ¡Wow! No, la próxima sería lo que es la colaboración. Así que muy atentos a eso. Sin más, si el video te gustó, dale like y suscríbete, que estaré subiendo más contenido así. Déjame en la caja de comentarios qué es lo que opinas de esta actualización. ¿Te gusta o no? Feliz Halloween con todos ya. O sea, no lo voy a decir solamente el día que sea Halloween, sino lo vengo diciendo desde ahora que ya estamos a mitad de mes. Y cuéntame un poco cuáles son sus planes para este año. Con eso me estoy despidiendo. Espero que tengas un buen inicio de semana. O espero que hayas tenido un buen fin de semana y tengas un mejor inicio de semana. Nos vemos en el próximo. Cuídate mucho. Chao, chao.